Sí, hoy vamos a hablar de ese tema y es pérdida de materias. ¿Será que es un trastorno? ¿Será que es pereza de los niños? ¿Será que qué es lo que pasa? Ahorita ya todos los niños salieron a vacaciones. En este momentico algunos se habían quedado recuperando, ya terminaron las recuperaciones, salieron a vacaciones. Pero resulta que muchos de los padres quedaron asustados, muchos de los padres quedaron preocupados y otros realmente están de verdad tristes porque sus hijos o perdieron muchas materias o perdieron el año o se tiraron el año, como decimos, y entonces los papás dicen, bueno, ¿y ahora qué ganaron hago con descanso? Él? ¿Qué, exacto, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué pasa con mi hijo que perdió tantas materias o que perdió el año? Aunque pues en la mayoría de los colegios no se pierde el año como tal, pero pues sí hay muchas dificultades. Resulta que necesitamos indagar sobre si eso es pereza del niño o si eso es un trastorno que tiene el niño, porque puede ser que el niño no tenga la culpa y esté perdiendo el año por algo que realmente no tiene la culpa. A nivel mundial se definió este día desde la ONU para conmemorar este día, para que todos los a nivel mundial pues desarrollen actividades en pro de la lucha contra esta enfermedad. Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son esas actividades que se vienen desarrollando desde la Secretaría de Salud Departamental para la lucha contra el VIH? Claro que sí, se enmarcan en varias acciones. Las acciones que desarrollan básicamente a nivel institucional todas las ESES de primer nivel, que van enfatizadas básicamente al uso del preservativo, a la realización de la prueba voluntaria para VIH, que es completamente gratis, está incluida en el POS y pues, valga la redundancia, es voluntaria, cualquier persona se la puede desarrollar. Ellos se deben acercar a las alcaldías. En cada una de las 12 alcaldías encontramos una unidad generadora de datos. Entonces es el llamado, que se acerquen. Hay muchas personas también que no se van a poder acercar a realizar el registro. Entonces es que el cuidador se acerque a la alcaldía, al plan local de salud o secretaría de salud y nos informe dónde está la persona con discapacidad y hasta allá llega la persona a realizar el registro.